Mexico, figuratively speaking, would be eating cat food out of a can and living in a tent. So why don't you and the President, embarrassing no one, get on the phone and call President Lopez Obrador and make him a deal he can't refuse to allow our military and our law enforcement officials to go into Mexico and work with his to stop the cartels? Amigos, amigas, pues así como lo escuchan, este senador se voló la barda diciendo que si no fuera por Estados Unidos, los mexicanos estaríamos, estaríamos comiendo comida para gatos en una lata bajo una carpa, según ellos, amigos. Pues que alguien les recuerde que se robaron más de la mitad del territorio de nuestro país, amigos, y que gracias a los mexicanos y a tribus originarias que correspondían al territorio mexicano, pues ellos son lo que son ahora, amigos. Y con la fuerza. De labor de los trabajadores siguen siendo lo que puede ser Estados Unidos, amigos. Este senador gringo insultó a mexicanos mientras la derecha aplauden como focas, amigos, a esta decisión o esta lanzada de palabras que lanza este senador de Estados Unidos. Otro de los temas que vamos a estar tocando, amigos, es que. Se les cae el rating a Carmen Aristegui y a Loret de Mola. Vamos a ver por qué vamos a entrar en materia, amigos. El senador de Estados Unidos aseguró que sin el pueblo de, 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 de ese de su país, México estaría comiendo comida para gatos. Dice Álvaro Delgado: si no fuera por Estados Unidos, México estaría comiendo comida para gatos de una lata en una carpa, en un traspato. Eso es lo que dice el senador dice el senador republicano John Kennedy en otro acto de repugnante intervencionismo que tanto alegra a los apátridas, a quienes amigos, a los panistas, obviamente a los perredistas. Esos señores están felicísimos, amigos. Vamos a ver qué, qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, amigos, después de estos dichos. Pues eh, este, senador, este senador se llama John Nelly Kennedy, senador republicano de Luisiana. O por Luisiana, en Estados Unidos destacó, desató polémica debido a, la, a los comentarios que hizo en eh, contra de México. Esto en medio de la crisis del debate contra el fenta y los grupos organizados. Siguen, siguen buscando interferir, entrar a México con la milicia. Ese es el objetivo de estos norteamericanos porque están en crisis al interior de su país. No tienen ya sustento de cómo soportar su economía en Estados Unidos. Quieren hacer hasta lo imposible. Para entrar a México, las aseveraciones fue de que sin el pueblo de Estados Unidos, amigos México, hablando figuradamente, es lo que dijo, estaría comiendo comida para gatos de una lata, viviendo de una en una carpa en un traspate, señaló el senador durante la audiencia en la que compareció Anne Milgram, otra vez la jefa de la DEA, eh, que ya tiene pues varios señalamientos por corrupción, la jefa de la Administración de Control de las Drogas. De la DEA. Imagínense nada más. Para esto, ejemplificó que la economía de Estados Unidos es de 23 millones de dólares, mientras que afirmó que México solamente alcanza 1.300 trillones, nuestro país, 18 veces más grande. Compramos 400 billones de dólares cada año de México, agregó. Pues le escala muchísimo, amigos, porque ahora México. Podría ser una nueva potencia en el mundo, dejándolos a ellos atrás. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto también eh, la llana en la herida, hablando de que ya no les quiere comprar, comprar este maíz transgénico. Quiere que el pueblo mexicano produzca, amigos, que el campo mexicano produzca. Pues insistentes en que entre la milicia de este país. A, 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 a President López Obrador invited the American military and our law enforcement personnel to come into Mexico and work with his. We could stop the cartels, couldn't we? I believe, Senator, that we can stop the cartels. Okay. Have you made that suggestion to President Biden? If I could, I believe that we can stop the cartels by. Have time. you made that suggestion to President Biden? Senator I have been very vocal in the whole of government setting on the importance of fentanyl and all of us using every single effort and authority that we Why have. hasn't President Biden done it? I mean th this is the way the American people whose sons and daughters are dying look at it. Our economy is 23 trillion dollars. Mexico's economy is 1.3 trillion dollars. Ours is 18 times bigger we buy $400 billion every year from mexico. without the people of america, mexico, figuratively speaking, would be eating cat food out of a can and living in a tent behind, behind an outback. so why don't you and the president, embarrassing no one, get on the phone and call president lopez obdor? And make him a deal he can't refuse to allow our military and our law enforcement officials to go into Mexico and work with his to stop the cartels. Why don't you do that? Senator, what I am doing every single day is working with the incredible men and women of DEA who are risking their lives. Pues ahí ordenando ya prácticamente a Biden que le diga al presidente Andrés Manuel López Obrador que lo obligue a que deje entrar a las Fuerzas Armadas de su país a nuestro territorio, amigos. El presidente constantemente ha mandado a estos republicanos mensajes, amigos, no nada más a este señor Kennedy, a varios amigos, al del parche en la cara a Ted Cruz, que se han lanzado en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno, presuntamente para perseguir a los chapitos, amigos, que son los criminales eh, a nivel mundial número uno. También a este señor, amigos, que le ha lanzado ya varias críticas el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que ha dicho en contra de nuestro país, amigos, estos senadores que no entienden y que para ellos la única forma es entrar con las Fuerzas Armadas a nuestro país. Pero esto tiene un trasfondo. El trasfondo el de apoderarse de nuestros recursos naturales, de nuestros energéticos, poner un gobierno a su modo que ponga de rodillas a todo el pueblo mexicano. Imagínense nada más. Pero se hacen por una razón. Por sus costas entra esta sustancia que tanto dicen le causa daño a la ciudadanía de Estados Unidos. Eso es real, pero entra por sus costas, no por las de México. Los percutores para crear esto entran por ahí. Vienen de Asia, vienen de España, pero pues no lo quieren ver. Y ellos son parte de este negocio. En México, nuestro presidente les ha dicho... A México se le respeta. Se los ha dicho en más de una ocasión, amigos. A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos. México es un país libre, independiente, soberano. Nosotros no recibimos órdenes de nadie. Aquí manda el pueblo de México. Y así es, amigos, tan es así que recuerden el día de la Marina, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el almirante Ojeda dijeron: Pues México está listo y preparado para si algún extranjero quiere entrar, se va a topar con pared. Incluso hizo alusión el presidente: A ver, aquí no nada más van a defender marinos y soldados, va a defender el pueblo entero. Y si es la realidad de las cosas, esos señores piensan que a los mexicanos nos tiembla la mano. Cuidadito con lo que se les ocurra, amigos, que no somos eh, países como Ucrania, no somos países como Irak, no somos países como, como Colombia, Venezuela, Perú. No, señores, aquí ha cambiado la cosa y recuerden que hay millones de mexicanos al interior de Estados Unidos. Condundente las palabras del presidente señalando: pues este imperio quiere entrar a en nuestro país, amigos, y que varias veces, como lo vuelvo a repetir, los ha rechazado y los, les ha puesto un hasta aquí. Sus políticas. Añejas, rancias. Tienen que regresar a lo que fue en un tiempo la política de la buena vecindad del presidente Roosevelt. Tienen ejemplos. Regresar a lo que fue la política de alianza para el progreso del presidente Kennedy. El respeto a los pueblos, a la soberanía de los pueblos, pero siguen con la política que se definió a principios del siglo XIX. Pues amigos, otra de los temas es que se les cae el rating. ¿A quién creen ustedes, amigos? Pues nada más a nada y nada menos que a Carmen Aristegui, desde que entró el presidente Andrés Manuel López Obrador y que no cumplió sus caprichos, no nada más de ellos, sino de otros más por el chayote, por algunas otras cuestiones que aparte es dinero, pues se les cae el rating a estos señores, a esta señora, Carmen Aristegui, Loret de Mola. Y fíjense, del 2013 empezaron a repuntar, recibían mucho billete, lo más alto fue en el 2015, en el sexenio de quién? Pues Enrique Peña Nieto, amigos. Otro repuntaje en el 2017, antes de que saliera. Enrique Peña Nieto y entrara el presidente Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, de ahí del 2018 a la fecha, se les ha caído tremendamente su rating a los dos, amigos. Lore de Mola tiene el más bajo rating, amigos, en la historia de los medios de comunicación. Y miren nada más, Carmen y ya le llevaba y cae también por encimita. De Carlos Loret de Mola. Y es que en los últimos días. han estado inquietos estos muchachos, amigos. porque han querido pues hacer de las suyas con la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el mismo presidente, queriéndolos involucrar en cosas turbias. El presidente no se ha dejado, los ha mandado por un tubo, a tal grado que Lore de Mola desesperadísimo buscaba la entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador, mandado por quién, pues por Claudio X González y los priistas, recordemos que son los dueños de Latinos, no tienen nada de rating y buscaban algo, algo escandaloso, amigos sería una entrevista con el presidente después de la trama que le lanzaron con sus hijos, involucrándolos en cosas que no son reales, en cosas que no son verídicas, sin tener nada con qué comprobar absolutamente nada de lo que fueron señalados los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluyendo haciendo hasta una red, y le decían la red del golpe blando contra uh, uh, el grupo, dicen del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en realidad, dicen por acá, la red del golpe blando contra AMLO. Y le, y le sacan esto a Loret de Mola que pues hizo su campaña en contra de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador pero recuerde Loret de Mola que todo se le vino abajo desde sexenios anteriores, desde esto amigos, que se le descubrió uno de los primeros montajes ¿Quiénes son las personas que tienes aquí? No, conozco. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo ¿Le duele algo? Sí, sí. ¿Te lastimaste ahorita? No, no, la... Usted me pegó Perdón ¿Quién le Nada, señor. ¿Quién le pegó? Nadie, señor. A ver, explique. Fíjense, Cárdenas Palomino, Loret de Mola haciendo de las suyas. Ahí, amigos. Pues, amigos, se les cayó el rating. Literal. El presidente ayer le mandó un mensajito a Loret de Mola y le hizo pedacitos, amigos. Con esto le fue peor a Loret de Mola. El Loret de Mola que me quiere hacer una entrevista. Imagínense que yo. Me voy a dejar entrevistar. No lo quiero ver. O sea, es un ampón. O sea, eh, me, de, me reservo el derecho de admisión. Sí, aquí me reservo el derecho de admisión. O sea, eh, eh, no puedo o sea, reunirme con bandoleros. Sí, no, eh, no puedo. Eh, Reunirme con malandros. Imagínense nada más ya para que un, a un pseudo comunicador le digan malandro, ampón, y que la evidencia esté en las mismas estadísticas de la gente que lo ve. Imagínense nada más. Tremendo amigos. Pues amigos, hasta aquí con esta información, fuertísimo abrazo. Ayúdenos a compartir, suscríbanse, activen la campanita. Vamos a darle vuelta a este algoritmo y que sigamos creciendo. Ya que casi llegamos a los 100 mil. Ayúdenme con esto, amigos. Y pues el tema principal. Es que este senador dice que si no fuera por Estados Unidos el pueblo mexicano estaría comiendo una lata comida para gatos en el transpatio bajo una, una carpa, ¿no? Hasta aquí con esa información.